La regidora de Mesper Palma, Neustruyol, ha asegurado que su formación desconocía que el acuerdo de patrocinio con el Real Mallorca incluía financiación por parte de Cort, dejando claro que no se ha aprobado en junta de gobierno y que se enteraron a través de sus compañeros en el Consejo de Mallorca. El anuncio del patrocinio generó una profunda crisis de gobierno entre los partidos del Pacto en el Consejo de Mallorca. Que se solucionó con un nuevo acuerdo satisfactorio tras más de 10 horas de reunión. Un acuerdo que, además de numerosas incógnitas, también ha generado tensión entre el equipo de gobierno de Cort. Y es que desde mes por palma se desvinculan totalmente del acuerdo, afirmando que no se ha negociado ni tratado en ninguna reunión del pacto. De porque nuestros compañeros del nos van a explicar que qué convenio que se había aprobado. hi havia un finançament per part de l'Ajuntament de Palma. Nosaltres com a Ajuntament de Palma en cap moment havíem parlat de, de cap tipus de finançament de promoció turística al Mallorca ni a cap altra entitat. Ni cap acord, ni cap conversa, ni res. L'única conversa va ser quan jo vaig traslladar als socis de govern que nosaltres no donaríem. Si, eh, si no se solucionava el conflicte en el Consell de Mallorca, nosaltres no, no, no donaríem suport en aquest finançament per patrocini turístic. Asimismo, otra de las dudas que deja este nuevo acuerdo del Consejo de Mallorca es si las otras instituciones afectadas, como son Gobern y Cort, seguirán adelante con el dinero del patrocinio y cómo se gestionará. Eso sí, desde Mesper Palmas son tajantes, no piensan apoyar ninguna aportación económica al Real Club Deportivo Mallorca ni a ninguna otra empresa privada, y mucho menos si es para promoción turística. Nosaltres no considerem que s'hagi de fer un patrocini turístic al Mallorca ni a cap altra entitat, ni a una empresa privada ni tampoc a una entitat social. Una entitat social pot rebre una subvenció directa si està molt justificada perquè és una entitat social que té una llarga trajectòria amb aquella línia de feina i que és l'única en què se fa feina. Si no, nosaltres no podem com a administració. Ha d'haver concurs públic, ha d'haver concurrència pública, els criteris des per què se donen uns dos a una organització han d'estar molt clars i han de ser públics i que tothom hi pugui al·legar si considera que, que hi ha qualque conflicte d'interessos, evidentment. Aquestes fórmules ja haurien d'estar ja enterrades, ja n'han conegut en el passat, crec que no és el moment de recuperar aquestes males praxis. Por otro lado, para tratar de conocer la postura de la tercera parte implicada en este patrocinio, el Govern Balear, hemos preguntado a su vicepresidente Juan Pedro Llanes. Sin embargo, ha declinado a hacer declaraciones al respecto. Eso sí, el portavoz del Ejecutivo, Yago Negueruela, dejó claro que en caso de darse esta cantidad económica, esta no vendrá del Impuesto de Turismo Sostenible.